En un horario no establecido, generalmente 8:30 de la noche, hora de Tijuana, 10:30 del centro de la República y de gran parte de la República. Pero bueno, Monterrey gana por 2-1, pudo haber ganado por más, pero al final Tijuana y su espíritu ofensivo le consigue un gol de Enríquez y Monterrey mete 2 goles, uno muy bueno de Zavala, otro muy bueno de Reina. Ahí está Mohamed y Vucetich. Le quitan uno bueno. Y le quitan uno bueno de Suazo. De Suazo. Partido intenso por momentos, bien jugado por Monterrey y por momentos por Tijuana, ¿no? Sí, me parece que el primer tiempo estuvo más o menos peleado, tuvo buenas llegadas, estuvo a punto de caer el gol a favor de Tijuana en un auto, que iba a ser un autogol de Nigris. Pero si hablábamos de superior América, esta es la jugada que iba a hacer. Hablábamos de la superioridad de América con Pachuca, bueno, fue más acentuada la de Monterrey. Y el gran mérito es que hay que recordar que Tijuana es el equipo menos goleado del torneo y fue, le metió, el Monterrey le metió goles y tuvo oportunidad de meterle más. O sea, creo que Monterrey demostró una gran que le anulan superioridad. Claro. Y los postes. Ahora, la diferencia entre Tijuana y Pachuca es que Tijuana nunca deja de luchar. Sí. Es un equipo que pelea todo el partido. Y va al arco contrario y está peleando, está mordiendo en mitad de campo, está mordiendo adelante. ¿Sabes quién dio un gran partido? Chelito Delgado. Sí. Chelito. Jugó muy bien, Suazo jugó muy bien, Denigris jugó muy bien, Reina Zavala jugó muy bien, Reina. Este fue un error de Cirilo, ¿no? Reacciona un poco tarde, ¿verdad? Y se tira con las dos manos. Que lo sorprende porque ve el remate aparece entre 4 jugadores. Sí. Sí, entonces él, la trayectoria de la pelota, yo creo que la ve ya cuando viene en camino. Y no sé si tuvo miedo, al poste también, ¿eh? Sí, puede ser. De repente vio muy cerca el poste y bueno. Y está buenísima. Esta va a ser muy buena desviada. La saca él. Y la desvió en defensa, entonces es más difícil todavía el manotazo. Pero ahí está Tijuana luchando. Ve aquí qué bien Orozco. Orozco muy bien. Buenísimo. Con todo respeto, es mucho más equipo de Monterrey. Oh, bueno, hombre, sí. Y si Monterrey toma las cosas en serio allá en su casa, Monterrey pero debe más pasar vale que las tome en serio, sin ningún problema. Más vale que las tome en serio porque Tijuana es un equipo que no deja de luchar. Sí, no, siempre lucha. Los resultados de Tijuana en la temporada te dejan en claro que es un... Ve qué golazo. ¿Dónde la pongo? ¿Sabes qué? Un toque se la acomoda y otro remata. Ahora, mira, ¿cómo le va dando la opción Suazo? Sí, le va viendo. Porque Suazo es el que se lleva a la marca de jala todas las marcas. Pero Reina le pega maravillosamente. Sí. Lo vinieron. El segundo tiempo hubo un momento que hicieron toque. Eran puras al poste. Una, otra y al poste. 4 de Monterrey al poste en los últimos 10 minutos. Pero mira, atacar al Monterrey y ahí va Tijuana al lado contrario. O sea, Tijuana es un equipo de verdad que tiene un gran espíritu. Ah, aparte, ve quiénes pisan el área. Egidio Arévalo. Sí, pisa claro. Castillo, pisa lateral izquierdo. Riascos que es peligrosísimo. Muy peligroso. Todo el partido está luchando. Mira, aquí, poniendo otra vez a prueba al portero. Y Jonathan resolviendo bien. El partido estaba 2-0, tenía que atacar Tijuana. Sí, pero atacó todo el partido, ¿eh? Ve esta jugada. Lo que pasa es que es muy buen equipo Monterrey. Tenigui la manda a volar. Fue un juego interesante, la verdad, a pesar de la superioridad. De la superioridad, pero fue interesante porque nunca Tijuana nunca dobló las manos. Sí, nunca baja las manos. Es cierto. Que eso es. Eso hay que reconocerlo, ¿no? Siempre. Sí, por eso llegaron a donde llegaron. Es un equipo, evidentemente, no con el potencial que tiene Monterrey. Sí. Es un equipo Benjamín en la primera división. Entonces, lo que ha hecho Tijuana esta temporada ha sido fantástico. Pues otra más. Está muy bien, Cirilo, muy bien. Era de gol clara, ¿eh? Sí. Mira cómo la desvía Penítez. Sí, con el pie. Y vuelve a llegar el Monterrey. Y Monterrey Suazo. Llegan. Mira, ¿quién está se equivoca? Otra vez post. Vamos a ver enseguida una que es esta, le anula. Es esta. Aquí está. Poste. Ahí no hay fuera de lugar. Remate. ¿Por qué marca fuera de lugar? No hay fuera de lugar. ¿Por qué lo marca? Se equivoca. Y de ahí se deriva rápidamente el gol. Es un golazo. De Enríquez. Ahora, para que a bote pronto y gol. La vuelva a meter así como la prendió. De 10 va a fallar 11. Aquí se ve perfecto. De bote pronto. Qué difícil. Bueno, es que es dificilísimo meterla así. Hombre, ¿y dónde? Porque la pelota toma elevación. Sí, claro. Y se mete al ángulo. Bueno, 2-1.